arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte crossoverreko azkeneko egunera. Es ya el último día, 6 días de mesas redondas y de múltiples experiencias. Ongi etorri eman nahi dizuegu Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentuaren eskutik eta baita Kultur Factory agentziaren eskutik ere. Y por título, hoy tenemos la serie del año otra vez. Ya no sabemos si es una campaña de marketing, si se trata de volvernos locos, porque hay tantas series del año que el estrés que nos suele invadir para intentar acaparar y ver todas suele ser bastante curioso. Y otra de las preguntas, ¿no? También, ¿cómo sabemos qué es la serie del año si, por ejemplo, la estrenan en marzo? ¿No? Queda año todavía por delante. Para saber de esto y seguro que cosas muchísimo más profundas, tenemos un gran panel hoy que lo va a moderar Javi Zurro. Él es licenciado en periodismo por la Universidad de Valladolid y se especializó en el audiovisual gracias al máster de análisis audiovisual de la misma universidad y el curso de Historia y Estética Cinematográfica impartido por la Cátedra de Cine de Valladolid. Empezó a escribir en el norte de Castilla y pronto dio el salto a los medios nacionales en El Confidencial, donde se encarga de la sección de cine desde el 2013 hasta el 2016, fecha en la que fichó por El Español, para ser responsable de la sección especializada en información cinematográfica y series. Con el auge de las plataformas, el periódico ha creado un portal especializado en series que tiene por título Series y Más, de la que también forma parte. Beraz, txalo handi batekin jaso ditzagun datozen gonbidatuak. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo, por venir y más en estas circunstancias. O sea, que estamos encantados de ver a tanta gente y de poder debatir delante de tanta gente sobre este tema que tanto tiempo nos ha quitado en redes sociales. O sea, digo, como el debate también del año, no solo es la serie del año, sino que creo que es uno de los debates del año. Y para debatir de ello, yo pone moderador, pero en esta me voy a permitir el lujo también de opinar y de participar. Tengo a tres colaboradores y a tres periodistas de lujo. Está Loña Fernández, ella ha escrito en El Confidencial, ha colaborado en Carne Cruda. Ahora la podéis leer en Fuera de Series y también en la revista Actúa de Aisque, donde lleva la sección de televisión. Tenemos a Víctor González, él escribe en GQ y también colabora en El Confidencial y en Jazz de Mediaset. Y aquí al gran Rick Alberó, que él es miembro de consejo de redacción de la revista Caimán y podéis leer sus análisis audiovisuales en El Cultural. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos, es el último día, así que vamos a hacer que esto sea un poco más directo y canallita. Yo os voy a pedir primero un acto de sinceridad y es que me confeséis cuántas veces habéis usado la expresión la serie del año este año. O vamos a decir 2020, vamos a decir 2020. Pues yo la verdad es que creo que poco o nada, porque yo creo que depende mucho del medio en el que escribes. Y según mi experiencia, escribiendo en medios generalistas, si querías ganarte ese hueco en la portada o si querías tener esas visitas que te reclaman para, bueno, para demostrar que lo tuyo funciona y que mereces seguir estando donde estás, pues entonces sí que lo escribía bastante. Ahora, como ya escribo en un medio especializado, que son las series, pues claro, poner en un medio especializado la serie del año todo el rato, igual como que no funciona o se nota más que es una estratagema más que otra cosa. Así que yo la verdad es que este año poco o nada. Yo sí que voy a hacer uno de mis argüelles. Te voy a decir, mira, la amiga soy yo. Bueno, yo 4 o 5 veces sí que más o menos sí que lo puedo haber usado. Y a ver, es verdad que es lo bueno de este debate y de cuando se crearon redes sociales hace unos meses y demás es que nos permite hacer un poco de autocrítica. Y porque bueno, aparte de que ahora hay muchas series, también ha crecido mucho el periodismo de series. Y en esto pues algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprovechar esto para hacer autocrítica y a lo mejor usarlo con un poco más de cabeza. Pues yo creo que no lo utilicé ninguna vez el año pasado. En todo caso, en el top final del año, y tampoco soy muy fan de los tops, pero yo, bueno, al final hay que hacerlos. Pero es que hacer... vaticinar la mejor serie del año cada... Bueno, era cada semana había una. Pero no había una mejor serie del año, había una mejor serie española del año. Ya no hacía falta irse al panorama internacional. Teníamos series, enormes series cada semana y, claro, vivimos en un vórtice de producción que no nos permite reflexionar y nos dejamos llevar a veces por la emoción, a veces porque la propia... tendencia de los medios nos obliga a destacar, pero
Yo, es más, creo que lo he utilizado ya una vez este año y el año pasado no lo utilicé. ¿Lo has utilizado este año? Sí, pero además no por una serie, lo utilicé por un capítulo, que es el capítulo que dirige Shyamalan de la segunda temporada de Servant, pero no me gusta la hipérbole, soy muy racio. Yo confieso que creo que a veces hay un poco de, como de conspiración. La gente a lo mejor se cree que es que nos están obligando un poco a poner cosas o no. Hay gente que incluso se cree que las plataformas nos pagan, que eso se lleva mucho, esa crítica. En plan, ¿estás puesto esto porque te ha pagado? El egipcio. Y jamás. A ver, a veces nos dan desayunos y eso, pero eso no cuenta. Yo confieso que lo he puesto un par de veces también, ¿eh? O sea, pero también hay trucos, ¿no? O sea, que es como la serie española del año, la serie del año. O sea, que siempre podemos jugar con fórmulas para engañar. Quiero decir, no engañar del todo, pero sí para poder utilizarlo más veces. Sí, un poco el ir por nacionalidad, la serie británica del año. O sea, ya abres el rango de, bueno, vamos a ir por nacionalidades para que no parezca que nos repitamos cuando en realidad nos estamos repitiendo. Yo creo que sí que es una fórmula periodística que trata de atraer lectores, porque pues tú cuando estás en tu casa y haciendo el scroll ahí en tu periódico de cabecera o en tu medio de cabecera, pues al final yo creo que la gente tiende a ver algo que viene avalado por la opinión de los demás, y más fácil que decirle a alguien, esta es la serie del año, luego ya adentro te cuento el porqué. Pero tú ya sientes curiosidad y entonces ya te quieres pasar por ahí. Entonces, es algo socorrido. Sí que es cierto que yo creo que lo estamos desgastando y lo estamos utilizando de más, pero también es algo que funciona. O sea, si no funcionase, si nadie entrase, si nadie clicase en esa noticia, pues probablemente dejaríamos de hacerlo. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y al final además creo que las series que verdaderamente merecen la pena acaban llevando otros titulares, quizá más descriptivos o quizá menos manidos, pero acabas descubriendo que la serie que te gusta y que disfrutas de verdad estaba en un titular que pues de primeras igual no te atraía, ¿no? Ahí sí que también tenemos un poco, como todo en el periodismo, el que ceñirte a un espacio. Igual la crítica o la opinión la puedes dar en mucho espacio, porque es lo bueno que tiene Internet, que no tienes que ceñirte a una hoja, pero el titular es el que es. Y más si además quieres que Google te haga caso y entonces te quedes entre esas palabras, eso ya es otra cuestión. Yo, retomando esto que dice Alonia, creo que también el periodismo de series se ha movido mucho a medios generalistas. Como dice, hace 10 años escribía series en blogs y si acaso los grandes cabeceras tenían a lo mejor un blog, una columna de opinión. Y creo que ahora se ha movido más a los medios generalistas, y también esto surge como intención de bajar un poco los titulares para hacer que lo entienda gente que no ve series todo el rato, ¿sabes? Antes pues a lo mejor es verdad que hacías titulares más descriptivos sobre la atmósfera, los protagonistas, y ahora tienes que ir un poco más a qué experiencia va a suponer para el espectador ver esa serie. No estoy demasiado de acuerdo. creo que es un problema básicamente de cómo funciona el periodismo. Es decir, vivimos en un periodismo en la era digital en el que si no hay clics y la gente no entra a consumir tu web, no tienes publicidad. Y si no tienes publicidad, pues evidentemente el medio cierra. Entonces tenemos que buscar una serie de ítems que a la gente le llame la atención. Y seguramente si no buscáramos ese tipo de ítems y buscáramos otros, la gente tampoco buscaría. Estaría siempre pendiente de cuál es la serie del año o de las listas o de tal, y se preocuparía de otras cosas, pero bueno, eso es como una utopía, ¿no? Digamos que la tendencia está marcada y nos gusta evidentemente que la gente nos lea, y buscamos titulares llamativos, y lo de las listas, la serie del año, el mejor actor, pues bueno, eso es como un reclamo, y yo creo que realmente eso crea una tendencia inflacionista con respecto a las series que no es real. Es decir, parece que este año pasado haya sido un año enorme de series y yo qué sé, pues el año 2000 fue 2000 veces mejor, por ejemplo. Quiero decir, creo que perdemos un poco la perspectiva también por una cuestión que va más allá del propio periodismo. Es que cada año en Estados Unidos se están estrenando 400 y 500 series al año. Solo en Estados Unidos. Si miramos en todo el mundo, el volumen es tan bestial que, o sea, ahora hay más periodismo de series, pero si tuviéramos 300 periodistas más de series, tampoco daríamos abasto para cubrir todo bien. Es decir, creo que
que hay un ecosistema que facilita que ese tipo de periodismo se dé, o que ese tipo de titulares se den, y que lo de las series del año cada semana vaya a seguir apareciendo. Es un fenómeno que no va a parar. Claro, no sé si vosotros, por ejemplo, en vuestros medios, me imagino, pero por contarlo, se os dice las visitas que generan vuestros artículos, o si habéis vivido que se venda mejor en portada o en un número porque tenga un titular como este, como la serie del año o como la gran serie. Yo el segundo caso sí lo he vivido. O sea, el que tú le... Eso, llames al lector de esa manera, ¿no? El que tu opinión sea tan contundente, el que estés tan segura de que es algo que tienes que ver porque resulta que es lo mejor del año X, yo creo que se vende mucho mejor, igual no al lector, pero sí al que decide lo que va en portada. Igual que también creo que habría que aclarar que a nosotros nos puede gustar mucho poner ciertos titulares, pero no son lo mismo los titulares que ponemos nosotros que los que acaban saliendo en el periódico. O sea, hay editores, tanto de sección como del periódico en general, que por cuestiones de espacio o por cuestiones de que cree que puede vender mejor, que te acaban cambiando el titular. Entonces, puede que para ti no sea la serie del año, pero bueno, como la pones bien en la opinión, pues al final acaba, dice, oh, pues ¿por dónde tiramos? Por la serie del año. Como escritor, como periodista, te acaba quemando porque al final es como, bueno, yo, uno, no estoy seguro de esto, o sea, para mí no es la serie del año, es una serie muy buena, pero yo no afirmo que sea la serie del año. Y luego acabas pensando que para el lector también puede ser algo, o sea, el lector no es tonto, y tú escribes de serie y sabes que todos los jueves tú publicas algún tema de series, si todos los jueves se encuentra con la serie del año, al quinto día no va a funcionar, ¿no? Entonces, un poco... Al hilo de lo que decía Enric, yo creo que sí que es cierto que el periodismo ahora está como está y que es mucho más fácil vender y hacer clics de cierta manera, pero va a haber un momento en el que quizá eso deje de funcionar porque a la gente ya no le sirva el escuchar todos los días. ¿Es la mejor serie del año? Pues es que todos los días hay entre nosotros hay cierta jerga, sobre todo lo dice mucho Lorenzo Mejino, ¿no? La mejor serie del año de la semana. Y claro, ya llega un momento en el que pues te ríes de ello y es algo que quizá hemos fomentado nosotros porque nos gusta mucho el decir, buah, estoy viendo una serie que es la leche, pero por otro lado somos un poco presas de lo que hemos hecho y ya llega un momento en el que es una serie buena, es una serie que está muy bien, es una serie que merece la pena ver, pero no es la mejor serie del año. Ahora, a la hora de llevarla a una portada y a la hora de hacer que el lector de un medio se interese por ello, es mucho más fácil poner la serie del año que explicarte, pues mira, es una serie, es un drama histórico innovador o cualquier cosa que ocupe mucho más espacio y que al lector le suponga algo menos claro que la serie del año. Yo creo que el problema llega ya cuando esto se convierte un poco en un hábito que los periodistas interiorizamos. Como te decía antes, no es una conspiración de que nos estén obligando, sino que nosotros a veces también pues íbamos con prisa. Si no tenemos tiempo, si es más cómodo para nosotros, al final acabamos cayendo un poco en esas reglas. Y bueno, yo ya desde que tuvimos esa conversación en Twitter y tal, estoy intentando hacerlo menos y espero que siga así. Es como una terapia de desintoxicación. No sé si creéis que nos hemos, como periodistas, esto al final va a ser como un debate sobre el periodismo que ni Sorkin, nos hemos autojustificado de alguna forma. Esto de, no es que el titular no es mío, el texto está genial, y el titular es que me lo titular ponen, no entonces... es mío. Yo tengo que decir que soy un privilegiado. A mí no me tocan ni una coma, ni un titular. En el cultural no me han cambiado nunca, ni un solo titular. Lo que yo escribo sale, tal cual. O sea, no me han tocado nunca nada. Entonces, no quiero decir que lo que estoy diciendo a Loña no sea verdad, porque en otros medios sí me ha pasado muchas veces. Tantas veces hasta el punto de quitar mi nombre y no cobrar. O sea, es decir, te cambian algo con lo que no estás de acuerdo y dices, no, pues pon redacción y evidentemente si eres freelance y no trabajas para el medio no lo cobras, si no sale tu nombre. Pero tengo que decir que desde que trabajo en el cultural a mí no me han tocado ni una coma. Bueno, me las han tocado si están mal puestas, pero no por cuestiones de estilo ni de edición. Entonces ahí, por ahí no me quejo, pero sí que es verdad que lo que dices es algo que, vamos, que es de uso común, ¿no? Y en ese sentido... Bueno, creo que también es un poco parte de responsabilidad nuestra, ¿no? De intentar equilibrar
digamos, la tendencia que marcan los medios con nuestro criterio y nuestro punto de vista, que al fin y al cabo, si trabajas como crítico, también es por lo que te pagan, ¿no? Para decir, bueno, vale, tú quieres que ponga la serie del año, pero yo no lo creo, vamos a discutir, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, creo que es una batalla que va a seguir y que se debe pelear siempre. Yo también creo que para nosotros es un debate importante porque también es, ¿prefieres que tu artículo llegue a menos gente? Ya no solo por las visitas que tiene, sino a lo mejor porque tu artículo te gusta y quieres que llegue y entonces dices, bueno, pues a lo mejor tengo que ceder un poco en el titular, poner algo un poco más básico que hacer algo un poquito más elaborado que no lo va a leer nadie. ¿Y creéis que tiene que ver también, por lo que has dicho, por ejemplo, con la precarización de la profesión? Me encanta que me hagas esa pregunta. Bueno, es que ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es ese, no es otro. Es decir, si a ti un medio te pagara un salario por escribir crítica de cine, un salario decente, y ya me pongo decente, te voy a decir mileurista, evidentemente tú no tendrías que trabajar solo para un medio, trabajarías solo para un medio y no para cinco o para seis. Lo cual equivale a tener que ver, por ejemplo, un volumen de series a la semana prácticamente inasumible, ir con unos tiempos que no son buenos porque si ejerces la crítica necesitas reflexionar, reposar lo que has visto y tal. Además, si a ello le sumas el volumen de estrenos que hay, que es imposible llegar. O sea, es imposible llegar con una plantilla entera dedicada a las series. Todo eso suma para que el contenido, primero, haya cada vez más contenido, pero primero, sea de menos calidad. O sea, y yo lo asumo, o sea, cuando tengo que escribir muchos textos, los textos van a ser peores, porque hay menos tiempo para pensar. Y cuando no hay tiempo para pensar, las cosas salen mal. Siempre. Y luego, claro, el volumen de trabajo que eso te requiere. O sea, es que no se puede asumir. ¿Por aquí alguna expresión, alguna opinión más? Es que estoy de acuerdo. O sea, es cierto que hay que ver muchas cosas. Luego, comentábamos antes, ¿no? Que además hay gente a la que le molesta que tú des tu opinión sobre una parte de una serie, que es lo que te ha dado tiempo a ver. Para empezar, cuando nosotros tenemos acceso, que igual también es algo que la gente no sabe, cuando podemos publicar la crítica el día de una serie que se estrena, es muy poco probable que hayamos tenido acceso a toda la serie. Y sin embargo ya se nos pide una crítica sobre la serie. Son muchos los medios que aclaran el esta crítica se ha escrito después de ver 2, 3, 4, X episodios y a ser posible va sin spoilers, pero tampoco podemos prometer nada porque hay gente que considera spoilers cosa que no lo son, que eso ya sería otro debate muy amplio. Pero claro, entonces pues hay gente a la que le molesta porque mira, es que resulta que yo en el capítulo 6 he descubierto que es una serie magnífica porque X, y dices, vale, pero es que yo no he llegado al capítulo 6. Yo te doy mi opinión, no sobre la serie, que igual también eso habría que especificarlo en el titular, lo cual ya hay muchas cosas para poner en el titular, pero el decir, bueno, yo te estoy dando mi opinión sobre cómo empieza esto, y a mí me parece que empieza bien. El ya tirar a la serie del año, yo creo que ya sería cuando has tenido el tiempo, que como dice Enrique, ese tiempo prácticamente ya no existe. A mí lo que me agobia es el calendario de estrenos. O sea, hemos pasado un febrero y un marzo más o menos llevadero y, sin embargo, viene un mes de mayo que es para directamente sacar la bandera blanca y decir, vale, me rindo. O sea, que venga quien quiera, pero yo no puedo más porque no puedo ver 3, 4. O sea, no puedo ir con 4 críticas un viernes, que es cuando se estrena la mayoría de las cosas. Lo paradójico, además, es que cuando no se estrenan un viernes, ya viene como precedido de si esto no se ha estrenado el día de los estrenos es por algo. O sea, ahí hay como un matiz de igual lo han pasado otro día y es sospechoso que lo hayan pasado otro día. Entonces, sí, yo creo que tanto la industria que no nos da respiro como nosotros, que quizá no somos tantos como deberíamos porque el periodismo está como está, pues es un poco que todo contribuye a que salga pues la serie del año porque es el camino más rápido o porque nos ha emocionado en esos 2 o 3 primeros episodios o porque dices, mira, es que ya pues de 4 que he visto y las he puesto mal. Ahí, por ejemplo, también, yo cuando pongo mal una serie tengo sentimiento de culpa porque
sobre todo cuando empalmo muchas malas críticas, porque parece que ya eres odiador oficial, ¿no? Y dices, ya, bro, pero es que como se estrenan muchas más series, pues también tiendes a encontrar series peores, lo cual también dice mucho del titular, precisamente. Se hacen muchas series más de las que se hacían antes, pero no se hacen mejores series que las que se hacían antes. Entonces, bueno, es un poco... Es que es todo. Es la industria, es el periodismo, es un poco todo. Es que, a ver, sobre todo con el tema Netflix, yo, por ejemplo, algunos lunes o martes me he tenido que ver un par de series y una película para escribir sobre ella. Entonces, tú tienes que ser honesto con tu trabajo y es verdad que, o sea, porque te vendamos ese titular no quiere decir que el contenido de la noticia sea malo, que eso también es un tema, que a veces la gente lee el titular, sobre todo si lo ve en redes sociales, te critica y ni siquiera se ha leído la pieza. Entonces, bueno, yo creo que es un poco todo. También yo creo que tenemos que huir de ser literales también con los titulares. Es verdad que con esto de la serie del año es así, pero creo que hay que leer el contenido, que el lector tiene que leer el contenido. Yo creo que hay un problema también a la hora de planificar la crítica de series. Es decir, queremos ver, y yo vengo de ese mundo, que es la crítica de cine, queremos escribir la crítica de series como si fuera crítica de cine. Es decir, la crítica de cine, los viernes son los estrenos y el periódico del viernes te saca los estrenos de ese día. Claro, un largometraje pues puede durar una hora y media, dos o tres, o si es de las 10, 8. Pero bueno, digamos que es un estándar de 2 horas. Mientras que si tú tienes que escribir de una serie que se estrena el viernes, cuando no es una, igual son 7 ese viernes, una serie son 6, 8, 9 o 10 horas. Primero, no te da tiempo a verlo, o sea, físicamente es imposible ver todo eso y dar cuenta de ello. Y después, no tiene sentido, porque las series duran en el cine, las películas duran en el cine lo que duran, igual 2 semanas, igual 1 mes, igual 2 meses, mientras que las series las vas a tener ahí para verlas cuando quieras. Por lo tanto, no hay ninguna prisa. Míralas bien, escribe luego. O sea, yo he dejado de ver, igual no sabéis lo que son los screeners. Los screeners son lo que mandan a la prensa, las plataformas, los canales, para que la prensa las vea antes. Les mandan lo que quieren, a veces la temporada entera, a veces 2 capítulos, y el día del estreno publiques. Yo he dejado de verlos. O sea, no, primero porque me agobia, porque no llego y porque no tiene sentido. O sea, no puedo hacer un análisis crítico bueno de 2 capítulos. A veces puedo hacerlo, pero no debería ser la norma. Debería por lo menos poder ver toda la temporada, analizarla con calma y luego escribir. Y además da igual. Porque da igual. Porque la gente la va a poder ver cuando le dé la gana en su casa, la va a tener ahí. No se le va a ir. Pero claro, ahí entran luego los temas de promoción, los temas de que se estrena ahora y que hay que darle bola, pero en el fondo, si piensas en el espectador, que al final es que es para quien escribes, para el lector espectador, pues bueno, pues yo soy partidario, pero bueno, yo soy muy raro, escribo artículos de 7 páginas y cosas muy marcianas. Pero prefiero eso y que la gente lo lea con calma y vea la serie, mi texto le sirva para algo más que para llamarle solo la atención, ¿no? Hemos hecho todos un poco coro de Rosa en Eurovisión, todos hemos levantado el micrófono sí. A la vez. Sí, porque creo que, bueno, aparte de que ojalá ese pensamiento fuese el de los jefes de sección de todos los medios, el problema es que, entiendo tus argumentos y los apoyo totalmente, pero la cuestión es cuando... Ya, pero es que en el periódico de enfrente, en el medio de enfrente, en la emisora de enfrente sí que han hablado de esto, sí que han escrito de esto y están súper bien posicionados en Google. Y dices, ok, vale, y entonces, ¿qué? No, pues que me tienes que sacar un tema de esta serie, porque tal, porque cual. O sea, ahí volvemos a, somos presos de la dictadura de Google y de esa competencia. Yo he dicho que soy un privilegiado. Claro, sí, pues, y yo estoy aquí para resaltarlo. Y para decir que ojalá todos fuéramos privilegiados. Eso es. O sea, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con tus planteamientos, pero es que precisamente en los medios, sobre todo en los medios generalistas, el pensamiento es el contrario. Y si, por ejemplo, hay una ola en la que de todos los estrenos que llegan un día en concreto, pues uno destaca más porque es de Netflix, porque es española y es de Movistar, porque el matiz que queráis, pues van a querer subirse a esa ola porque resulta que la competencia lo está llevando o porque incluso es que está en muchas marquesinas que dices, vale, pues es un argumento de peso fabuloso.
Para los autobuseros. Claro. Entonces. Y para tu jefe que lo ha visto pasando con el coche y ha visto antidisturbios en una marquesina. O sea, ¿por qué llevamos esta crítica? No, porque resulta que está en todas las marquesinas de Madrid. Vale, perfecto. Pues a otra cosa. Y es que si, por ejemplo, lo que dice Enric, tardas una semana en sacar una crítica, ese viernes ya hay otra serie, otras dos. Entonces, claro. Es que, claro, tenemos unos ritmos muy, muy complicados y también es cierto que depende del medio en el que escribas y del tipo de artículo que hagas, porque yo a lo mejor hago una review de un par de capítulos, pero por ejemplo Enric hace crítica más reposada en ese sentido. Claro, hay muchos temas, habéis hablado de Google, de Twitter, que todo creo que habría que analizarlo. No sé si también creéis en esta cosa de la precarización del periodismo, el hecho de la independencia de lo que escribes, que un crítico de series o un analista de series debería dedicarse a dedicar su tiempo a hacer análisis de serie y no a sacar una noticia de una serie que se estrena, una entrevista con el director de la misma serie que luego tiene que criticar, etcétera. Es decir, si también esa precarización es que hemos pervertido de alguna forma lo que es realmente un crítico y que además le obligamos a que no sea del todo independiente. La respuesta corta es sí. Es que es así. Estoy de acuerdo. Es decir, la crítica, si no tiene cierto margen de independencia, no sirve. O sea, no sirve porque no le sirve al lector, que es para quien es. Es decir, tú no escribes ni para Movistar, ni para HBO, ni para tu periódico. O sea, escribes para la gente que va a leer eso. Y la gente que va a leer eso, si te lee a ti, es porque tú tienes unos criterios que a ellos les valen. O sea, a mí, por ejemplo, alguien que me mola mucho es Toni García Ramón, que es un crítico catalán. Toni García Ramón va a su puta bola. Y tiene un criterio fijo con respecto a sus cosas. Luego en Twitter es un poco hater, pero también me mola eso. Pero es alguien que no está, quiero decir, que da igual. Y creo que eso es fundamental. El problema está en cuando no, tú como profesional no tienes esa posibilidad. Porque tú vas a tener que escribir de la serie de la Iglesia, que te ha parecido un truño, pero le vas a tener que entrevistar a los dos minutos. Y entonces luego tienes un problema. ¿Qué haces? Primero lo entrevisto y luego escribo la crítica. Porque como salga la crítica antes y luego le tenga que entrevistar, pues tenemos un problema. Y además vas a tener que escribir piezas sobre lo que estrena HBO ese mes. Y entonces, claro, se crea ahí un círculo vicioso que es muy difícil de saltar y en el que la pieza más débil eres tú. Tengo un poco de miedo de pegarme un tiro en un pie, pero bueno, allá vamos, hemos venido a jugar. Todo eso puede empeorar cuando se llena de banners, de publicidad, de la cadena en cuestión, en la que además, igual, si no ha sido lo suficientemente amable con esa serie, puede que alguien levante un teléfono y diga, no me gusta la cuarta línea del tercer párrafo de no sé qué, de no sé cuántos, que dices, vale, pero entonces, a mí es que, es lo que decías tú, o sea, ni yo escribo para X plataforma, no quiero mencionar a ninguna porque creo que ya me he hecho bastante daño a mí misma, ni luego, no eres tú quien me está pagando y tampoco es el medio que es el que se está llevando el dinero de esta promoción. O sea, pues yo escribo para mí y escribo para los lectores y creo que hay que ser honesto. Que el marketing es otra cosa. Y, o sea, el periodismo es una cosa y el marketing es otra. Entonces, igual que hay veces que viene arriba muy bien señalado, también hay veces que no lo viene public reportaje, pues si usted quiere que yo esté aquí dándole la píldora al director o al creador o al actor X y que todo vaya, que la página quede preciosa como, ah, mira, pues qué bien representa esta página a esta serie, porque todo es como muy bonito y al final resulta que además es un truño. Es que además yo tengo la teoría de que cuanto más intentan gastarse en marketing y más intentan convencerte de lo bueno que es algo, al final es peor. O sea, creo que ya empieza a olerse el igual que eso de no podéis hablar de esta serie hasta el día del estreno, que dices, malo, sospechoso, eso resulta que seguro que la serie es mala, pues también empieza a, cuanto más invertimos en tienes que ver esto, probablemente menos necesites verlo, porque han ido a, como no estamos seguros de lo que tenemos entre manos, vamos a intentar a la gente convencerla de otra forma, ¿no? Y esas otras formas son, pues eso, los banners, unas campañas en las que todo el mundo se presta a ser entrevistado cuando normalmente no se puede entrevistar a nadie,
Entonces ahí también entramos en eso, en además de todas esas cosas y de venir de entrevistar o de yo estoy a punto de publicar mi crítica y tengo que preguntarte X, hay que sumarle el, vale, y ahora encima voy a meter pasta en tu web para que veas que, con perdón, te tengo cogido por ahí. Eso creo que dice Aloña sucede mucho también con el tema de los junkets, que antes se hacía solo en cine. Los junkets. Bueno, explica lo que es un junket. Sí, bueno, pues es como una especie de evento de promoción de películas o series en las que tienes 5 minutos para entrevistar al actor en cuestión y solo le puedes preguntar sobre esa película, no le puedes preguntar sobre otra de... No sé si estaba Enrique, en el Festival de Venecia de Lady Gaga, a la agencia EFE le hicieron desplazarse a otra isla para tener 3 minutos con Lady Gaga. Que decir, hola Lady Gaga, es una pregunta, Lady Gaga te responde y te piras y has perdido todo un día de trabajo para tener 3 minutos con Lady Gaga. Bueno, eso es un junket. No, y luego a veces también te obligan a entrevistar a todo el mundo, no puedes escoger, o sea, son jornadas de un día entero prácticamente para sacar un contenido que no te da tampoco parecer algo de mucha calidad. Lo que yo quería decir es que, o sea, estos temas al final son muy antiguos. Nosotros en la universidad estudiábamos que esto pasaba en el sentido de los hábitos y las presiones del periodista. Lo que pasa es que antes lo estudiábamos referido a política, con el periodismo de declaraciones o cosas así, y ahora lo hablamos de series, que es una cosa que parece muy aspiracional, pero que al final es el mismo tipo de trabajo y de presiones y de rutinas. Y no sé si creéis que las redes sociales han empeorado incluso esto, porque claro, en 140 caracteres, bueno, ya son 280, 140 era como hace... ¿Qué está pasando? En 280 caracteres tienes que poner que te ha parecido una serie, entonces al final es muy fácil y sobre todo tienes que captar y enganchar a la gente para que te retuiteen. No sé si también es parte de ese círculo vicioso de la serie del año, son las redes sociales. Yo ya soy partidario de la crítica de emoticonos, que es lo mejor que se puede hacer. Ya pones la serie, pones el emoticono y ya la gente ya lo entiende. Pero bueno, es que al fin y al cabo es eso. Para conseguir que tu contenido se vea más, las redes sociales es lo que son difusores. Es decir, sirven para difundir luego la información que está en el medio. Entonces, pues... Luego también. Vale, el ingenio, la chispa, el saber vender, el tocar la tecla, pero profundidad hay cero. Casi siempre. No, que luego sirven para posicionar también los temas en Google, por ejemplo. Luego Facebook, cuando compartes un artículo en Facebook, si tiene más de, no sé, 100 caracteres, te penaliza más que si haces un titular muy corto. Entonces es que al final son trampas por todos los lados. Sí, bueno, igual que con el SEO y la entradilla, la no entradilla, el titular, lo que cabe, las primeras palabras que luego las tienes que repetir en el primer párrafo, qué tal. Y los hashtags. ¿Los, perdón? Los hashtags. Sí, bueno, pero ahí ya es meterte en... Yo creo que eso ya se hace más por meterse en la conversación tanto de la cadena como de los espectadores. Yo en redes, cuando cuelgo una crítica o voy directamente con el titular, que ya me ha costado bastante pensarlo, como para encima andar dándole vueltas a algo más desarrollado, o con una frase que lleva dentro de la crítica, o si no lleva crítica y es o estoy viendo la serie porque sí, es muy simple. O sea, o estoy disfrutando mucho con esta serie, con la serie que sea, o disfrutando mucho, me está gustando mucho X, o nada, porque ya es como, bueno, pues si no merece la pena, tampoco, pues no me ha gustado. No has oído hablar de ello, igual es una buena señal, tampoco hace falta seguir metiendo el dedo en el ojo. Me acaba de abrir una puerta. Que eso que acaba de decir Aloña sobre los tweets pasa ya, como hay tantas series, nos pasa con la crítica. Es decir, si esta semana se estrenan, yo qué sé, 7 series y yo he visto 4 y de las 4 hay una que me mola, pues escribiré, si puedo, de esa, y no escribiré pues de las que no me gustan, porque al final es tu trabajo y también quieres disfrutar, ¿no? Entonces, creo que también primamos el contenido que nos parece a nosotros mejor, aunque hay a veces, y eso a mí me gusta bastante hacerlo, que es ir un poco a la contra. Cuando ves que algo se convierte en un hype que a todo el mundo le gusta y a ti te parece una castaña, pues saltar ahí a la yugular y poner las cosas
en tu sitio desde tu punto de vista. Pero eso es un poco la serie del año otra vez, ¿no? O sea, sí, que también hay un periodismo de ir a la contra, que es siempre ir a la contra. Que es cuando todo el mundo dice que algo es bueno, yo digo que es malo. O sea, que no sé si crees que también es en el fondo un poco... Yo me apunto ahí. No, pero tú no es cierto, porque te conocemos y hay veces que sí y disfrutas con ello, pero mucho. Como norma general, que sí que hay gente que como norma general, el periodismo a la contra también es un poco una... Sí, bueno, el hater, y hablando de redes sociales, el hater se ha convertido en una figura casi de... como de referencia, ¿no? De alguien que... bueno, sabes que va a meter caña a lo que sea y tiene sus seguidores. Yo tengo más miedo de lo que comentaba antes, ¿no? De encadenar cosas que no me gustan y seguir plasmándolas, o sea, parecer hater sin serlo. Sí, pues mira, a mí esto no me ha gustado, que gusta a todos, pues me parece estupendo, pero a mí me gusta una castaña, o sea, me parece una castaña. Entonces, me parece que sí que somos un poco presos de... Hay un run y todo el mundo dice que esta serie es buenísima y claro, tú te plantas ahí y es como, bueno, no sé, no estoy seguro. Entonces puede pasar dos cosas, que si te coincide con el estreno te la tengas que comer y tengas que hacer tu crítica y quizá corres el riesgo de quedar con un hater cuando quizá no eres tan hater, sino que los demás se han emocionado tanto porque les ha gustado tanto X... que tú quedas como un hater cuando en realidad pues igual es que la serie no era tan buena. O sea, volvemos a la serie del año, quizá no era la serie del año, sino que era algo normalito, pero al final nos hemos emocionado, la hemos puesto como serie del año y el resultado es que los que no nos parece que sea la serie del año, pues acabamos quedando como odiadores, ¿no? Al final se acaban creando bandos y eres un poco, pues... también eres presa del calendario, ¿no? Sales tarde y sales a decir lo contrario que los demás. A mí no me parece que sea que está... no quiero creer, igual es que no quiero creer que haya un periodismo a la contra. Yo creo que hay gente que sí que hay un periodismo. O sea, sí que hay. No está extendido, no está tan extendido como esto que estamos hablando, pero sí que hay gente que hace periodismo a la contra, que cuando algo si algo es muy malo, quiere decir que es bueno, y cuando algo es muy bueno, quiere decir que es malo. Pero hay gente que es capaz de escribir lo contrario de lo que piensa así fuertemente. Sí. Pero no sé, debo ser yo muy inocente, pero me parece como muy, muy enrevesado el coger y decir, no, mira, pues aquí han dicho que tiene una dirección estupenda, pues yo voy a poner que la dirección es una mierda, o que el protagonista está fantástico, pues yo voy a decir que el protagonista es horroroso. O sea, yo sí que he salido, a mí sí que me ha pasado que hay veces que dices, pues mira, a mí esto no me parece tan bueno, pero es mi opinión, pero es mi opinión fundamentada, o sea, yo creo en mi opinión, no me invento mi opinión. Me parece, o sea, sé que existe, pero me parece un poco heavy eso, el que haya gente que diga, no, yo he venido a discrepar, no he venido a otra cosa. No sé. A mí, en cambio, me da la sensación de que, a no ser que sean fenómenos muy grandes, las críticas negativas se leen menos. Porque la gente ya dice, pues si ya me está diciendo en el titular que está mal, yo no estoy de acuerdo. No, pues yo creo que... creo... ¿Ha venido a discrepar? Sí, sí, totalmente. No quiero decir... A ver, yo a veces hago un poco de abogado del diablo también, pero... Quiero decir que a no ser que sea una casa de papel o algo así... la gente pasa de leer críticas negativas. Yo tengo que decir, que, y es experiencia personal propia, que cuando más mensajes he recibido y cuando, cosa que no suele pasar, o más comentarios en la web, que casi nunca suele haber, he recibido es cuando he escrito mal, de series y sobre todo de series españolas. Mucho más que poner bien, yo qué sé, da igual. Escribes súper bien de Gigantes, de Urbizu y bueno, no pasa nada. Pero escribes mal de La Unidad... Y te llegan por todos lados, de colegas, de profesionales y de lectores, te llegan de todos lados. Y no sé, igual es algo que me pasa a mí y ya está, no quiere decir que sea la norma, ¿no? Pero yo, en mi caso personal, cuando más reacciones, buenas, malas, de acuerdo, en contra, he recibido es cuando he escrito mal de algo. Pero porque cosa que no me gusta. Yo creo que en La Unidad es porque tu tema llegó... cuando ya se había establecido un wow, esta serie es la repanocha, y hubo gente que la vio y quizá no sintió, o sea, de primera salió como mucha gente muy emocionada a decir, oh, esta serie es estupenda, maravillosa, tal. Yo creo que se creó cierto sentimiento de, yo no estoy tan seguro, pero como todo el mundo está diciendo que sí, me lo voy a callar. Y
justo en ese momento saliste tú diciendo lo que mucha gente quería haber dicho y no dijo, no se sabe por qué. Porque sí, yo sí que creo que, por ejemplo, a las series españolas se les trata mejor o se intenta de hacer menos sangre con ellas que otras series. Y creo que bueno, yo estaba de acuerdo contigo y agradecí el hecho de que alguien saliera a decir no ya lo contrario que había dicho todo el mundo, sino a desmitificar un poco algo. Porque yo, por ejemplo, en Twitter sí que creo que va creando como una ola de gente que, oh, sí, estupendo, 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 vale, pero dame argumentos. O sea, no me... Pero es que en Twitter el argumento... No, claro, ese es el problema, que tendemos a mitificar series con los tweets, con razonamientos que no son razonamientos, que en realidad son opiniones que, no, sí, esto está muy bien, o esto está muy mal, vale, pero ¿por qué? Pero claro, como son los 280 caracteres, pues nadie viene a preguntarte el porqué y tú no has tenido espacio para hacerlo. Pero justo tu crítica de la unidad llegó, creo que en el momento justo, porque se había instaurado, llevábamos un mes. A mí no me gustó, yo estaba de acuerdo contigo, o sea, me parecía que yo no entendía la emoción. Es más, me sentí un poco defraudada, como suele pasar en estos casos, porque dices, si hay 200 personas que están poniendo bien esto, 200 personas no pueden estar equivocadas. Y claro, lo ves y dices... pues había 200 personas equivocadas. Entonces, claro... Bueno, también puedes pensar, que a veces a mí me pasa, digo, hostia, si esto... Yo me siento mal conmigo misma, claro, yo me siento mal conmigo misma y piensas, vale, ¿qué problema tengo yo? O sea, ¿por qué no me puedo subir a este carro? Porque mola mucho subirse a carros y decir, no, sí, pues yo también he disfrutado con esa secuencia de ese capítulo. Entonces, yo creo que no se trata... pasa un poco de todo, ¿no? Igual hay gente a la que no le apetece leer críticas tal y le gusta encontrar críticas que apoyen sus argumentos o que le den una razón para ver algo. Pero también cuando llegan críticas que ya ha pasado un tiempo y que tú tienes tus propios argumentos, te importa menos o estás más dispuesto a ver si son positivas o si son negativas. Y sí que a mí me gustaría abrir un melón, que no creo que se nos debería dejar de pasar, que es que precisamente casi siempre este año pasado, cuando se ha usado la serie del año, es con una serie española. ¿Por qué creéis que ha sido? Si creéis que es porque realmente ha sido un año importante para la ficción española, ¿por qué es más difícil, como has dicho tú, poner mal a una serie española? Pero es verdad que parece que lo hemos usado con... tres series concretas. De hecho, hay un artículo de Enrique respecto a eso. ¿Qué creéis que ha pasado ahí? Yo creo que ahí hay como una dualidad en el sentido de que a mí personalmente, por un lado, me parece positivo porque es una manera de como de que te congratulas de que se hagan tan buenas series en España, pero por el otro lado, igual buscar la rivalidad no es el mejor argumento para destacarlas. Entonces, bueno, pasó con Veneno, Patria y Antidisturbios, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues las tres eran muy buenas. Yo creo que ya en España se hace series de todo tipo para todo tipo de públicos. Y bueno, pues eso, que creo que había una parte positiva y otra negativa. No, tú tenías el artículo, por favor. A ver, yo, por una parte, primero, creo que ha sido un buen año para la ficción nacional en general. Más allá de que yo creo que precisamente esas tres series a mí no son las que más me gustan, ni las que creo que son mejores, que son las comedias, de las que nadie habló porque se estrenaron pronto y luego todo el mundo se olvidó, que son Vamos Juan, la segunda temporada de Vota Juan y la tercera de Mira lo que has hecho, que creo que están bastante por encima de estas otras tres. Más allá de eso, creo que tanto Antidisturbios como Veneno como Patria tienen unos valores añadidos, más allá de que me parezcan mejores o peores, que las convierten en series diferenciales, es decir, cosas que se habían tocado poco o muy poco en la ficción televisiva nacional. El tema trans, el tema de hablar de la televisión desde la televisión, como hace la Veneno, más allá de que a mí me parezca una serie muy subrayada y no me termine de convencer. Antidisturbios, metiéndose en el tema de las cloacas, que es algo que de la ficción... y la corrupción, que son temas muy poco tocados en la ficción española, tanto en el cine como en la televisión, cosa que a mí me tiene fascinado, porque deberíamos tener un género solo dedicado a la corrupción. Y después tenemos Patria, que toca otro tema, como es el terrorismo
y el tema de ETA, que también me parece que está muy poco tocado desde muchos puntos de vista en este país. Y creo que es positivo porque abre un abanico de diversidad por el que hay que seguir ahondando. Claro, ¿qué pasa? Que cuando a veces nos encontramos con esos fenómenos a los que no estamos acostumbrados, pues los sobredimensionamos. Luego hay una cosa que es fundamental, que además es esta ciudad. Patria Antidisturbios se estrena en el Festival de Donosti, la prensa los ve en palanca y sale, porque además tienen motivos para... Yo Patria no la vi aquí, la vi en screeners en casa, pero Antidisturbios sí, o sea, y claro, cuando tú ves sobre todo los dos primeros capítulos de Antidisturbios, la potencia que tienen en pantalla grande, y ves Patria del Tirón, que no es lo mismo ver Patria del Tirón que verla en capítulos sueltos, y sales casi con éxtasis del cine, y eso crea una ola favorable, y es un mérito para mí de quien distribuye la peli y de que la promociona. Y luego Veneno tuvo otra cosa, también esos niveles de promoción, que es que Veneno se convirtió en un éxito de taquilla en cines. O sea, el tercer capítulo de Veneno se estrenó en el cine y fue lo más visto de esas semanas. Que eso era algo, una serie en el cine, la gente va a verla, pero ¿qué está pasando? Una serie cortada por la pandemia que luego tuvo un estreno muy raro y que funcionó muy bien. Y son fenómenos que tienen, tienen algo que los diferencia, más allá de que a mí me parezcan mejores o peores. Independientemente de eso, creo que son tres series que abren mucho el abanico en la ficción española y creo que son positivos. También creo que desde la prensa ese tipo de cosas nos hacen a veces sobredimensionar algunos fenómenos, ¿no? Veremos si dentro de... Al final el tiempo es lo que va a marcar todo esto. Veremos dentro de 5 años, si nos vemos aquí, que espero que sí otra vez, en 5 años, a ver, hacemos otra mesa y hablamos de las series que veíamos en 2020 y a ver qué recuerdo queda, si han perdurado, si no. Y bueno, porque todo va tan rápido que al final a veces perdemos mucho la perspectiva, nosotros los primeros, ¿eh? Yo más que ir 5 años adelante, iría 5 años atrás. O sí, yo creo que 5, 10 igual son muchos, 5. Y me gustaría el pensar, vale, tú imagínate que dentro de 5 años vas a ver estas tres series. Vas a ver Antidisturbios, vas a ver Patria y vas a ver Veneno. Y dices, vale, van a ser de cualquier otro sitio, pero no van a ser españolas. En eso estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que quizá se nos fue el mejor año de la ficción española, se nos fue de las manos, aparte de porque fue un año de mierda, así hablando en claro, porque yo creo que estoy de acuerdo con las dos cosas, tanto que son producciones que están muy bien, como que tocaban temas que no nos imaginábamos que fuese a tocar la ficción española, y claro, en su conjunto lo que hace es un... Oye, mira, tío, mira lo que hacemos. O sea, a mí me flipa el que RuPaul tuitee cosas de Veneno y dices... O sea, un tipo como RuPaul está poniendo tweets de Veneno y Veneno ha llegado a HBO y hay gente que está viendo Veneno y está aplaudiendo un producto español y dices, pues está muy bien, o sea, ¿y quién pensaba que íbamos a llegar ahí? Entonces, que se nos ha ido de la mano y que igual pues estamos más contentos de lo que deberíamos, sí, pero yo creo que nos cuentan hace 5 años que íbamos a ver series así, hechas en nuestro país y no te lo crees. Entonces, pues bueno, pues como siempre nos gusta el exagerar y escribir los titulares grandiosos, la serie del año y todas estas cosas, pues esto podía pasar, pero a mí no me parece mal que pase porque pues eso, pues me parece una buena noticia y me parece que es la prueba de que ya hemos alcanzado un nivel que hace mucho, o sea, que nunca pensamos que alcanzaríamos y que es, por otra parte, me hace mucha ilusión que haya argumentos para darles en la cara a toda esta gente que sigue existiendo, que dice, no, es que yo no veo series españolas porque las series españolas son una mierda. Que esa gente sigue existiendo. Entonces, creo que este año, pues igual nos hemos puesto muy pesados, pero porque habría un montón de cosas contra las que luchar y este año hemos tenido buenos argumentos para hacerlo. Y ver un poco... Sí, ver un poco redondeando esto y cerrando, que tampoco nos queda tanto tiempo. Estamos casi en mayo y no hemos utilizado de momento... Yo creo que de momento nadie ha utilizado. Todos han utilizado el episodio del año. Y estoy a punto ya otra vez. Ahora nos cuentas con cuál. Se puede. Se puede.
Porque también os voy a preguntar la serie que habéis del año, pero bueno. ¿Creéis que es porque hemos espabilado? Es decir, también al convertirnos en parodia o al ver nuestro propio reflejo distorsionado, ¿hemos puesto más atención? ¿O porque realmente 2021 no está siendo, de momento, un año excepcional de momento en series? Yo estoy con la segunda. O sea, yo de momento no he encontrado mi serie del año. Sí que puede que haya apuntado series que merezcan un lugar en ese ranking, que claro, también merecería otra charla el dichoso ranking. Llega noviembre y empieza la temporada de rankings y dices tú, wow, qué ilusión leer lo mismo en todas partes. Pero sí que he notado alguna que dices, pues mira, pues igual dentro de las 10, claro que luego el problema, que es otro pequeño trauma, tú empiezas a apuntar series ya en enero y cuando llega diciembre no tienes 10, tienes 20. Entonces ya tienes que coger e ir tachando y tal y cual. Yo no la he encontrado, pero sí he anotado alguna y luego yo soy de las que cree que lo gordo viene a partir de septiembre. Ahora antes de verano creo que vamos a tener muchas series que van a hacer mucho ruido, pero creo que los estrenos buenos se dejan para septiembre, para temporada de otoño. Yo estoy de acuerdo en que está siendo un año flojito. Es verdad que hemos hablado de muchas series que a veces son más humo que otra cosa. En plan, pues, desde mi opinión, que si los Bridgerton, que si Lupin, de las que se habló mucho a principio de año. Pero eso, creo que de momento es un año bastante flojito. A ver, primero, estamos en una pandemia. Y claro, es que además las producciones... O sea, no ha llegado Succession 3, que tenía que haber llegado. Hay muchas series que no han llegado porque los rodajes se pararon y porque todo va más retrasado. Estamos en la época de lo que se llama Peak TV. Es decir, Peak TV es que cada año se producen más series que el anterior y todo va subiendo. Y este año ha habido una pequeña rebaja, aunque se siguen estrenando muchas. Y creo que hay muchas series que no han llegado, que llegarán, como dice Aloña, a partir de septiembre. Y bueno, pues yo, no sé. Sí que es verdad que yo he visto una serie que me falta el último capítulo por ver, que yo creo que sí que es una serie que a mí me parece que está fuera de todo lo que yo he visto, no este año, sí, quizá desde que vi Wormwood en Netflix, que es la serie que hizo Errol Morris, que es un documentalista estadounidense que a mí me fascina, que si no la habéis visto la buscáis, Wormwood. Esa no la vais a ver en la mejor serie del año. En mi top estaba de aquel año, pero bueno, está en Netflix. Y es una serie que ha hecho Raúl Peck, que es una serie de 4 capítulos, aunque él dice que es una película, ya ese debate ya para otro día, que se titula Exterminate All the Brutes, Exterminate a todos los salvajes. Y básicamente se dedica a deconstruir la historia como los occidentales la conocemos. Es un ensayo, porque más que un documental es un ensayo, que a mí me ha desmontado completamente. Tiene ficción, tiene archivo, tiene vídeos domésticos de su propia familia. O sea, es avasallador. Está en HBO, que no me paga. Pero me parece fascinante. Y eso es lo más, a mí es lo que más me ha gustado, con diferencia de lo segundo, más algunos capítulos de Servant sueltos y alguna cosa más. Pero eso es lo que más me ha gustado, con mucha diferencia, de lo que he visto hasta este año. Y hay tiempo para preguntas. No sé si queréis hacer alguna pregunta, que alguien se anime. Siempre la primera es la que cuesta, os lo aseguro. Luego el resto se anima. Y si no, pues seguimos nosotros hablando un poco más. ¿Alguien? Pues nada. ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? Nada. Yo, al hilo de lo que decía Enric de Servant, no tengo el gusto porque no es mi género. Pero sí me llama la atención lo poquísimo que se habla de las series de Apple. Yo creo que Apple está claro, como es un club muy, muy privado y muy, incluso podríamos llamarlo elitista, todo genera mucho menos ruido, porque claro, como hay muy poca gente que le paga a Apple o que se beneficia de cómo sea que llegue a la plataforma, pues tampoco te piden temas sobre ello, porque hay muy poca gente que ve estas series, entonces hay muy poca gente que se va a animar a leer la crítica porque puede que no tenga acceso a esa plataforma. Y yo, que por ejemplo he descubierto For All Mankind, la de esa versión libre de la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, me llama mucho la atención que haya hecho tan poco ruido. Hasta que, claro, te das cuenta de que es de Apple.
o sea, si en vez de ser de Apple fuese de HBO o de Netflix, habíamos oído hablar de ella hasta en la hoja parroquial. Con Amazon pasa un poco igual, ¿eh? Sí, lo que es pasa gente que lo van corrigiendo, porque yo creo que Amazon sí que va consiguiendo, no sé si también depende. Sobre todo también porque están ya empezando a producir en España y originales, claro. Y están, pero Amazon tenía, o sea, Homecoming, que a mí es una serie que me parece fabulosa, es una serie que, la de Julia Roberts, la primera temporada, es una serie que no tuvo promoción en España. O sea, Amazon no promociona. Claro, es que es, otra cosa ya es las promociones. No. O sea, hay series que no se anuncian, que de repente te abres la plataforma de turno y dices, ah, sí, esto ya ha llegado. Y dices, y volvemos a las marquesinas del autobús, ¿no? O sea, ¿por qué no dejo de ver en todas las marquesinas la serie X, que normalmente suele ser de Netflix, y sin embargo han llegado otras 30 series y no me entero porque ni siquiera llegan a esa marquesina o a una página web o a donde sea? Entonces, también yo creo que las críticas dependen mucho y el que os oiga hablar de una serie también depende mucho del interés que tenga la propia plataforma, que es un poco de... Sí que es cierto que es un poco obvio, pero a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? El que se hable tan poco de las series que hace Apple, que yo creo que son series muy buenas y que, bueno, pues igual ahí... Con el filón este que han abierto en la comedia con el señor entrenador. Ted Lasso. Eso, con Ted Lasso. Igual los acerca un poco más al público, pero creo que en drama, igual que eso, que de Servant se habla relativamente poco, pues a mí me llama la atención que de For All Mankind se va también. Y de Servant se habla porque es Shyamalan y el sector un poco cinéfilo sí. Se mete ahí. Pero a mí con Servant me pasó una cosa muy, muy marciana que no me había pasado nunca. Porque, bueno, las compañías, bueno, cuando saben que trabajas en prensa, pues te mandan los screeners o te escriben o tienes un contacto de Apple. No me escribía nadie nunca. Y me escribieron para la segunda temporada de Servant, porque yo había escrito de la primera y tal. Te vamos a mandar los capítulos y tal, no sé qué, no sé cuántos, antes del estreno, a ver si quieres escribir algo. Se estrenó la serie, yo nunca recibí nada. Y les escribí y les dije, pero, pues es que no sabemos qué ha pasado. Y decías, pero claro... O sea, quiero decir, tienes una serie, digamos, imagen de marca, que has fichado al tío que hizo El Sexto Sentido, que tiene una carrera en Hollywood, más allá de que últimamente sus pelis no funcionaran bien, pero que es alguien. O sea, quiero decir, no has fichado a un chaval que acaba de salir de la universidad de, yo qué sé, de Columbia y está haciendo su primera serie. O sea, es un tío de peso. No, eso pasó, la serie se estrenó y yo escribí a posteriori, pero porque me gustó, no por otra cosa. Y con Amazon, hasta hace muy poco tiempo, pasaba lo mismo. Estrenaba series y tú no te enterabas cuando la veías. No te llegaba nada. Y estamos hablando de los que nos dedicamos más o menos a esto. O sea, el espectador habitual, pues bueno, igual entra a Amazon y de repente ve 7 cosas nuevas y no saben que están ahí. Vamos a dar una segunda intentona. Si alguien quiere preguntar, todavía está a tiempo. Genial. No sé si se le acerca un micrófono o a viva voz. Nosotros te oímos. Pues a viva voz, te escuchamos. ¿En qué modos puede condicionar en vuestro trabajo, que veo que sois lo más equitativos posibles y lo más concentrados posibles, las grandes super promociones de series, estilo, me estoy acordando, Juego de Tronos, que estoy dándonos muchísima caña desde fuera, una vez que llegan a España, vosotros tendréis vuestra opinión cuando llega, pero hasta qué punto estáis condicionados por ese tipo de mega promociones? Y luego también quería preguntaros por el fenómeno fan y los, entre comillas, lobbies de fans, que vosotros estáis diciendo una cosa, pero de repente tienes el típico grupo que está enamorado de fulanito, titanito, o este es el actor o el director de moda, y entonces, en cierto modo, puedes apagar un poquitín vuestro trabajo, sobre todo con la fuerza que hay en las redes. ¿Quién empieza? Yo creo que no... A mí, no. En ninguno de los dos casos, o sea, lo que pasa es que luego te genera enemigos. Es decir, yo he llegado a poner mi opinión y mi opinión no se salía de lo esperado o era demasiado crítica o no gustaba o no sé qué pasó ahí, pero mi relación con esa plataforma, digamos que cambió. O sea, nosotros tenemos acceso o tenemos ciertas facilidades o a los periodistas se nos trata de cierta manera. Antes hacían referencia a los desayunos. También nos mandan pues ciertas cosas de marketing. Bueno, pues ese chorro se cortó porque yo fui demasiado crítica con una serie.
Me da igual, o sea, yo prefiero poder escribir lo que quiera y por eso, porque no me veo escribiendo algo que no pienso, que no hacerlo. Y luego, en cuanto a los muy fans, bueno, es algo con lo que hay que lidiar, pero a mí tampoco me ha pasado. Yo, por ejemplo, he sido muy crítica con el chico de Bridgerton, que me parece un actor malísimo y que no me explico por qué está en todas partes y es un actor terrible que es muy guapo y chupa muy bien una cuchara, pero que no sabe hacer mucho más. Entonces, y sin embargo, quizá es que como los que me siguen en Twitter ya saben por dónde va la cosa, no he recibido un aluvión de críticas, ni su club de fans me ha amenazado con un caballo en la cama, ni nada por el estilo. Entonces, por esa parte, pues no... Yo no me puedo considerar privilegiada en cierto modo porque ni tengo que cambiar mi opinión ni nadie parece que quiera perseguirme por ello. Pero sí, yo sí que voy a añadir en eso. Yo creo que en el caso de haber presión, hay más presión con las grandes producciones españolas, por lo que hemos dicho, porque luego, por la precariedad, te tienes que hacer la entrevista al mismo director que has criticado y en ese caso sí que hay un problema. Y luego los fenómenos de fans... Yo creo que ya sabemos convivir con ellos, pero sí que son muy, muy violentos en redes sociales muchas veces. O sea que a mí el otro día pues lo hablábamos, he escrito una crítica de Sombra y Hueso, que es un fenómeno fan adolescente, y hay como 5 fans que me están poniendo, que no sé ni quiénes son, ni me siguen en ninguna red social. O el episodio 9 de Star Wars, que bueno, me cogieron hasta capturas de la videocrítica y estaban mofándose, o lo que ocurrió con Joker, con Pepa en Venecia. O sea que hay fenómenos fans muy violentos que... Jode, pero hay que aprender a convivir con ellos. Pero esto sí que creo que es porque en las redes sociales se ha como hecho todo muy virulento. Yo creo que el peor fenómeno fan de todos es el de The Walking Dead. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo las peores críticas que he recibido de fans han sido con reviews de The Walking Dead, pero de insultos y de todo. Y respecto a lo que preguntabas, yo creo que cuando son tan superproducciones el impacto... Es que tienes que escribir de ello. Yo creo que ya no tanto si bien o mal, pero tienes que estar presente y ser visible con ello. A ver, sobre el tema de las superproducciones y las promociones y tal. Soy absolutamente, estoy en contra de que la prensa reciba objetos de promoción de las... Bueno, yo no recibo ninguno y si me lo mandan lo devuelvo. ¿Por qué no? Y luego hay gente que se hace fotos en su casa con lo que le han mandado, los de Netflix, que me parece una ya... Es decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Tú a qué te dedicas? O sea, no. ¿Que tienes que hablar de la serie? Evidentemente, claro. De Sky Rojo hay que escribir, seguramente, porque se va a convertir en un fenómeno, pero tienes que escribir lo que a ti te parezca. Y si la tienes que poner a caldo con tus argumentos y tu opinión, la pones. Y punto. Luego, el fenómeno fan, evidentemente va a estar ahí. Es lo que dice él con The Walking Dead. A mí solo me ha pasado con 30 monedas. Para seriedades de la Iglesia, que por cierto, hemos hablado antes del impacto de Veneno en Estados Unidos, pero también la serie de Alex ha tenido mucha repercusión allí y se ha estrenado en HBO, más allá de que a mí no me guste nada. Pero es una serie que sí que es verdad que un director como él, con una trayectoria con la que tiene, ha tenido. Tiene fans, y cuando tú no escribes bien, pues los fans pues te contestan. Pero que eso te condicione, pues. No debería, ¿no? No debería. A mí al menos no me condiciona, vamos, tampoco. Tampoco, o sea, hay una máxima para mí que es fundamental en lo de escribir crítica. Yo tendría que ser capaz de leer lo que acabo de escribir con el director aquí delante. Es decir, no hay que ser ofensivo, hay que argumentar, hay que en el fondo es abrir un debate o intentar, no sé, ofrecerle a la gente una visión que ya no haya podido no ver, pero sobre todo ser respetuoso. Luego ya, si evidentemente alguien es... yo qué sé, es como cuando a mí me hablan mal de Messi, pues yo me cabreo, es que eres un vago, no corre una mierda, pues es eso, o sea, ahí ya no, estamos más allá del razonamiento, entonces, bueno, lo aguantas y ya está, no pasa nada, es normal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, tenemos que cortar aquí porque hay que limpiar la sala y luego viene que nos vamos a pegar un poco en la batalla de series, así que espero que os quedéis, muchas gracias a los tres, a Loña, a Víctor, a Enric, y muchas gracias a todos por venir.